To my right is Bounty Law series lead and Jake Cahill himself, Rick Dalton. And to my left is Rick Stutt Double Cliff Booth. So, Rick, explain to the audience exactly what it is a stunt double does. Actors are required to do a lot of dangerous stuff. Cliff here is meant to help carry the load. Is that how you describe your job, Cliff? What, carrying his load? Yeah, it's about right. My hands are registered as lead. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cinema Adictos. Nos pillaron en plena aquí con... Bueno, más que nada presentar aquí a Sebastián Pavés, que nos acompaña siempre. Sebastián sí, Pavés, hola, que hola, hola. Sobrevivió, hola, ¿cómo están, amigos? Esta semana sobrevivió dos veces a la Yuwoki, a la aparición de la Yuwoki. Exactamente, fui más fuerte que la Yuwoki. nada, nos pillaron, estábamos disfrutando ahí del nuevo tráiler de la película de Tarantino. Exactamente. Estamos muy emocionados, así que les vamos a estar contando nuestras impresiones hoy. Pero efectivamente. Nos vieron ahí. Pero nada, pues largamos Cinemadicto con todo. Así sí, que, amigos. Recuerden, ¿quieres decir algo a los amigos? A los no, amigos nada, de la solamente casa, que para que diera el pie. Tenemos hartas cosas interesantes. Hoy día vamos a hablar de Stranger Things. También salió hoy. Sí, pero. No tires, vale. No vamos a spoilear nada. No queremos decirle que nos pueden ver a través de redes sociales aquí en Cinemadictos. Ustedes saben que hablamos todo lo que es el mundo del cine, videojuegos y lo más cool de lo que es el mundo geek. Así que pueden seguirnos ahora en Cinemadictos a través de la GTV Televisión, la página de Facebook. Y recuerden que llega a 10 comunas ya. Así que estamos expandiéndonos, vamos a conquistar todo. Nos va a ver en todos lados. Estamos conquistando el mundo con Cinemadicto. Así que, Sebastián, empecemos con el plato fuerte que hoy día en la mañana, fresquitamente, salió el trailer, el teaser en realidad de Once Upon a Time. Sí. Había una vez en Hollywood. Por fin tenemos... Por fin, esperé mucho esto. Sí. Esperé demasiado esto, este tráiler de la novena película de Quentin Tarantino que él dijo iba a ser solamente 10. Pero yo estoy seguro que es una 11. Así que esperemos. Quizás más, ¿ah? ¿No? ¿Por qué solo 11? No sé, loco, no sé. A lo mejor, no sé. No sabría decir por Mira, qué. Tarantino dice que él va a llegar a su décima película y que de ahí se va a dedicar a escribir guiones o novelas, lo que sea. Pero, chuta, si es verdad, una gran pérdida para el cine. Una gran pérdida para el cine porque... Ya estamos viendo este teaser trailer que salió hoy en la mañana, fresquito. Oye. Venía anticipado de dos pósters que vimos lunes, martes. Y Bruce Lee, oye, que anticipadísimo, porque yo no, en ninguna de las notas que habían dado, habían anticipado que iba a salir, claro, un actor interpretando a Bruce Lee, pero que se parece, pero... O sea, ridículamente parecido. Es decir, Parece mucho más al que hizo... Bueno, se parece mucho más a este Bruce Lee del que hizo en la película de Ip Man. La tercera parte parece que fue, que salió un Bruce Lee también joven. ¿De Ip Man? Sí, de Ip Man, sí. Es que salía cuando era muy pequeño, ¿sí? ¿O sí, no? Salía sí, cuando sí. Era más joven. Entonces, bueno, se parece mucho, tiene como el peinado setentero y todo, pero nada, pues cuéntame, ¿qué impresiones te dejó el piso? Me dejó. Mira. Era todo lo que esperaba en la película de Tarantino y esperemos que sea muy buena porque también esperé mucho de lo que... Bueno, en realidad cuando salió el tele de Hateful Eight, Los Ocho Odiosos,
Yo pensé que iba a ser un western mucho más al calibre de lo que fue Django, que obviamente era una aventura lo que fue Django. Y lo que hizo Tarantino con Los Ocho Odiosos no fue más como una obra de teatro. Fue más como una obra de teatro, exactamente. Y lo que vemos ahora, conté un poco la trama de lo que va a ser Érase una vez en Hollywood. Va a estar tratada en los años, los gloriosos años 1979, los años, claro, 80, el 30, cuando. El 69, 70, en los 70. En los 70 específicamente, pero 79 específicamente porque se aprecia el cambio drástico que tuvo en ese tiempo Hollywood, con el tema del ascenso de actores, que actores que eran desconocidos durante ese tiempo llegaron a las ligas mayores. Y entre ellos tenemos el personaje de DiCaprio, que su personaje se llama Dalton, junto con el de Brad Pitt, que es Cliff. Y bueno, ellos están en un momento muy peak de su carrera, haciendo películas de western, de acción durante ese tiempo. Y su vecina, la vecina de Dalton, de Leonardo DiCaprio, es Sharon Tate, que ella fue, claro, la esposa del director Roman Polanski, el director del Pianista, y fue... que fue mandada a asesinar en ese tiempo, sí, por este líder cultista Charles Manson. La familia Manson tenía una, exactamente, una secta. Y tiempo. Él aparece también en esta película, Charles Manson, interpretado por un actor sueco que también va a interpretar a Charles Manson en otra serie. No tengo todavía, porque esa serie no ha entrado en producción, pero es el mismo actor que... Ya como que quedó Charles Manson. Entonces, nació. Mira, ¿qué nació se puede anticipar de una película de Tarantino? Que uno ve el tráiler y claro, ve algo más de estilo. Realmente no importan tanto las películas de Tarantino de qué tratan. No te puedes decir de qué trata... Mira, no importa tanto. Sí. Es más los personajes, el estilo, sí, la onda de Tarantino. Uno sabe cuándo es una película de Tarantino. Y bueno, ya habíamos esperado mucho tiempo. Ya están los pósters, ya está el teaser. Y ahora esperar nomás hasta julio se estrena, julio esta película, estrena la película. Y quizás lo vamos a ver por allá en temporada de premiaciones, en los Oscars, Globos, sí, de Oro. Mira, ya se ve bastante buena, y eso que no salió casi nada. Leonardo DiCaprio, quizás pueda darle su segundo Oscar, ¿qué crees tú? Después que le costó tanto tiempo. Puede ser, se ve muy atmosférica, bueno, la película, exacto. Me encanta la dirección de arte que tiene. Cómo nos trae esos años 70, pero así de una forma muy viva en esta película, especialmente, sí, en la creación de personajes. Y claro, como tú dices, que Tarantino es un creador de personajes. Sus películas son sus personajes. Pues la película puede tener una trama muy simple, pero al final los personajes de Tarantino, como los escribe, como los construye, son los que fomentan la película en sí. Exactamente. Así que la película se viene con un reparto de lujo, o sea, DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, que está ya en un momento peak de su carrera. Exactamente. Al Pacino también. Y Damian Lewis, que hace Steve McQueen también en esta película. Va a ser interesante. Damian Lewis, el protagonista de la serie Band of Brothers. Band of Brothers, también estuvo en Homeland. Andamos con el nivel de inglés un poco lento. No, sí, en Homeland. Pero no, hay harto actores, algunos para nada conocidos, otros medianamente conocidos y otros que son derechamente estrellas, como el par de actores, el par de loquillos que estamos viendo ahí, nada más ni nada menos que Brad Pitt y Leonardo DiCaprio juntos nuevamente en una película. No sé si habían estado juntos en protagónico, sí, habían trabajado ambos con Tarantino, sí, a su vez, pero no habían estado juntos. DiCaprio, el actor fetiche de Martin Scorsese, se cambió de director. Oye, Sebastián, bueno, otra cosa fresca que pasó hoy día fue el trailer de Stranger Things, la tercera temporada. Así es, que cayó de bomba. Sí, tuvo entretenido el trailer, o sea, el tema, sí, musical y obviamente la misma temática, el mismo estilo ochentero que tiene el... Así es, pues. ¿Puedes contarnos de eso? Mira, ¿qué te pareció? No sé si tenemos imágenes por ahí de la tercera, del teaser de la tercera temporada de Stranger Things. Sí, dicen en el Olimpo que lo están buscando. Sí, están trabajando en ello. Vamos a ver pronto ahí. Pero mira, yo no soy fanático de Stranger Things, pero sí es una buena serie, muy bien hecha, y basa también, como lo hace Tarantino, su poderío narrativo en el tema de la nostalgia. Claro está. O sea, de partida todo el tema ochentero, por el tema de la estética, la ropa, la moda, el mismo terror, la referencia a otras películas,
hicieron de Stranger Things una de las series más populares del último tiempo, más en mayor ascenso. Entonces, la primera, muy buena. La segunda me gustó harto igual, aunque repetía mucho las fórmulas de la primera. Y ahora se ve una tercera parte, donde a mí lo que me llamó mucho la atención es el nivel de producción que tienen. O sea, se nota que le pusieron unas lucas a esta temporada, pero tremendas. Con razón se demoraron otros 6 meses más en estrenarla, porque esta serie debería haber sido estrenada, la tercera temporada, en octubre del año pasado. ¿Ya? Y no, pues esperaron casi un año más. Entonces se ve, porque hay unos monstruos por ahí, pero y el nivel de producción, de fotos, no, está increíble. Vamos a ver si ahí, si del Olimpo no. Oye, pero nos es que ya hay un presupuesto ya bastante alto. No, un presupuesto. Oye, altísimo. Bueno, principalmente, bueno, mira, quiero saludar a una amiga que en California, Paloma, que es actriz. Y claro, hay un detalle. Desde California. Desde California. Y hay un detalle que se me había olvidado, que ella me lo recordó recién, que la actriz Lorenza Izzo, la actriz chilena, que salió en Qué Pena Tu Boda en ese tiempo, ella, ¿qué?, va a salir también en la película Tarantino, representando un cameo dentro de este. Era la ex esposa de L.A. Roth, así que por ahí está. Sí, por ahí se hicieron algún círculo de amistad. Y bueno, felicitaciones, aunque sea un cameo, para la compatriota ahí, sí, Lorenza Izzo. La compatriota. Felicitaciones, compatriota chilena, ya el salir en. Ahí estamos viendo imágenes de Stranger Things, mientras reiteraba, como te digo, las felicitaciones para Lorenza Izzo, que va a salir un cameo, pero salir en un cameo en una película de Tarantino. Yo saldría de extra y estaría. Claro, ¿quién no lo quisiera? Así que, nada, pues ahí, como el nombre y la amiga que nos recordaba lo de Lorenza. Oye, ese loquito de verdad, ¿le faltan dientes o? Sí, sufre una. Una enfermedad, no es una enfermedad, es una condición que se demora un poco el crecimiento de sus dientes y también lo eligieron en ese tiempo por su apariencia, no es como muy tierno, era como el muchacho. No, pero el tipo tiene actitud y eso. Sí, pero tiene actitud. Todos los niños, todo el cast, no solo de los niños, sino también de los adultos, fue muy bueno. De hecho, claro, desde que yo empecé a ver Stranger Things me llamó mucho la atención la química que había entre todos ellos, entre el grupo de amigos. Ellos fueron elegidos con pinza y se nota que hay una química pero tremenda, y eso ha dado pie a generar una serie en donde la gente se enamoraba más de los personajes. Yo creo que al final una serie, a diferencia de una película, aunque obviamente una película como las películas de Tarantino, por dar un ejemplo mediano, enamoran más por la trama, enamoran más por los personajes, son las series las que hacen eso. Claro, porque las series tienen mucho más. Mucho más tiempo en pantalla, tienen más tiempo de desarrollar estos personajes y de que los conozcamos. Y al final ellos pasan a formar parte casi como de nuestra familia, de nuestro núcleo. Porque es tanto tiempo, imagínate series como Game of Thrones, que hablábamos el otro día, lleva 10 años emitiéndose. Entonces uno conoce tan bien a los personajes que los quiero como más de corazón. Sí, imagínate Friends en su época. Friends era como una extensión, el set era como una extensión de tu casa. Sí. Tú podías formar igual parte de ese departamento. También me acuerdo. How Met Your Mother, la favorita mía, The Big Bang Theory, que ahora también este año también va a terminar. Si hay fanáticos de The Big Bang Theory, que nos escriban también a nuestras redes sociales. También recuerden, arroba Cinemadictos TV en Twitter. El Twitter, oye, bueno, la caja de comentarios está abierta. Pueden hacernos comentarios en estos momentos, comentarles qué les pareció ambos teasers que salieron, que fueron la vanguardia del día de hoy. Y Sebastián, bueno, principalmente saluda a Leonardo Proboste, que aquí nos comenta, saluda al Capitán América Manuel Ayala. Capitán América, por la barba. Por la barba, yo creo que sí. You copy my beard. Oye, y bueno, vamos a pasar a dos temas principales que son. Aquí está Thor y Capitán América. Pero como de. Las versiones. Las versiones. La cuenta. La cuenta, la básica. La que compré. La versión Carrefour. Hay cachados, esos juguetes que venden. Por ejemplo, cuando está la Barbie, y está la Barbie que venden en la feria. Claro.
Así es. La versión pirata. Somos la versión pirata. Por la barba somos como la versión pirateada de Thor y Capitán América. Oye, bueno, voy a dar una crítica muy rápida sobre lo que fue Capitana Marvel, que estrenó el domingo antes pasado, que vendió mucho, fue una de las películas más vendidas durante ese fin de semana. Y claro, quiero... todavía está al tope del Todavía está ahí, dando vuelta. Bueno. Cuéntanos, ¿qué te pareció? Capitana Marvel es, en pocas palabras, entretenida. Es una película entretenida para ver, como una película Marvel, obviamente. Hay ciertos pros y ciertos contras. Hay una escena de persecución durante la película donde realmente se muestra una buena composición del trabajo de edición de esta, que la película está, esa escena está muy bien montada, la acción es muy dinámica, se aprecia muy bien, está excelente esa escena. Después se repite otra escena durante la película que en realidad no encaja muy bien como debería, y hay muchas, el principio de esta misma es muy aburrido, está de más, es como pongamos la presentación de personaje y en realidad a nadie le interesa la presentación de personaje. En realidad, en cierto punto, hay muy poca gente que tiene poco conocimiento sobre Capitana Marvel, es como vamos a verla porque es otra película de Marvel. Claro. Y esta película la sentí como una película forzada a realizarse, en el sentido de que no era necesario hacerla, pero la hicieron obviamente porque querían contar un poco sobre Capitana Marvel. Claro, es que ese personaje va a estar presente y va a ser muy relevante en lo que es Avengers Endgame. Entonces, claramente tenían que hacer una película presentando el personaje, por lo menos para que la gente la ubicara ya. Ah, claro. La Capitana. Y bueno, a pesar de que me dices que no es el gran aporte, yo creo que bueno, Marvel a esta altura se puede dar el lujo de hacer la película que quiera y aún así romperla. Si quizás esta película hubiera sido hecha hace, no sé, en 2011, 2008 incluso. Hubiese tenido un impacto diferente. Por supuesto, porque Marvel empezó con sus personajes más conocidos. Iron Man, Capitán América, Thor, Spider-Man, luego que obtuvo los derechos de vuelta. Pero ya camino a lo que va a ser el bombazo de Endgame. Quizás esa era como la excusa. Es una película al final, excusa. La película justifica nomás la aparición de Capitana Marvel. La persona que esté viendo esto, yo le puedo decir que usted pudo haber visto Avengers Endgame y le hubieran nombrado solamente a Capitana Marvel y yo le he dicho que Capitana Marvel es poderosa y nada más, no era necesario. Yeah. Y hay un personaje, lo que sentí dentro de esta película, que la trama es interesante hasta cierto punto. Después ocurren situaciones realmente estúpidas que es como, por favor, ¿por qué hacen esto? Y la película, para mí, se la come Samuel Jackson, que hace el personaje de Nick Fury. Deja en muy segundo plano a lo que es el personaje de Capitana Marvel. Y durante muchas ocasiones sentí el personaje de la actriz Brie Larson. La sentí chata, que no quería seguir grabando. No quería estar ahí. No era su... Potencialmente no daba ese poder de actriz que tenía, por ejemplo, que dio en The Room. Claro. Y yo en un momento yo dije, hay algo con Brie Larson que no me llama mucho la atención. Y hasta el día de hoy no te sigue convenciendo. No, yo hubiera elegido, no sé, no puedo decir a alguien ahora, pero yo hubiese preferido otra actriz. Bueno. A la comparación de Brie Larson. Pero bueno. Pero ya está, la película está arrasando en la taquilla mundial. Y bueno, como te digo, si es innecesaria o no... En el fondo, dentro de los planes económicos de Marvel, que al final recordemos que eso, que es un negocio, igual viene a ser como una pieza en el engranaje. O sea, si esta película no hubiese estado y lo hubieran presentado en Endgame, ¿sí? Quizás hubiera sido muy poco tiempo para introducir el personaje. Y quizás esta película, aunque no es muy buena, dices tú, igual sirve para esos propósitos, así que... bueno, nada, a esperar ahora. A esperar en Endgame, que sale el 25 de abril. Así estamos que se viene con todo ese estreno. Para el estreno de medianoche estamos. Yo voy a llegar al preestreno aquí. Sí, vamos a estar ahí. Como buenos fanáticos, vamos a estar en la función. Hay que gustar el preestreno de estas películas de superhéroes porque siempre. O de Star Wars, porque siempre va gente disfrazada. Y esa motivación es genial, esa energía. ¿Vamos a ir disfrazados? Hoy de Batman y Robin.
Todo lo contrario. Claro. Batman y Robin en medio de los Vengadores. No, los de Bob Esponja, ¿cómo se llama? Chico Percebe. Chico Percebe. Oye, bueno, ya que terminamos el tema. Oye, ¿qué tenemos acá, mira? ¿Ah? ¿Qué me estáis distrayendo? Deja esa cosa ahí. No quiero tener problemas con esa cosa. No lo vamos a adelantar todavía, déjalo ahí porque esa cosa es peligrosa, no hay que tocarlo. Oye, hablando de eso, saludo a Matías Viejo, que nos está viendo en este momento. Aquí Diego Rivera nos dice: el arco de Stranger Things se cerró las dos primeras temporadas, así que la tercera es la que representa mayor riesgo para la producción. Saludos, cabrón. Liz dice también, el MCU, que se refiere al universo compartido de las películas, es una serie a estas alturas. Hay capítulos mejores que otros. Mira, tiene dos puntos aquí muy buenos, Diego. Sí, saludos sí. A nuestro amigo Diego. Saludos, monos. No, ahí Matías también. Saludos para ti, mono. Dos cosas. El arco de Stranger Things, como dice él, se cerró en las dos primeras temporadas. Bien. Yo concuerdo con él, concuerdo contigo, Diego, pero por eso mismo me parece interesante para ver cuáles son los desafíos y qué es lo que van a hacer en esta tercera. Es quizás van a seguir estirando el chicle o ahora sí hay algo... ¿Tú crees que una estirada de chicle en la tercera? No, es que no sabría decir, habría que verla. Vuelve el tema que era central en las primeras temporadas como lo sobrenatural, ya todo lo que, sin ánimo de dar spoilers, todo lo que rodeaba al personaje de Eleven y todos esos sucesos paranormales, aquí se nota que está presente de nuevo, pero se nota que lo van a ir también dejando un poco de lado y quizás darle una conclusión y centrarse más en los personajes, porque ahora los niños ya no son niños, están entrando en su adolescencia. Claro. Entonces eso lo dejaba muy en claro el tráiler, que ahora van a haber más conflictos quizás amorosos, de cómo tienen que lidiar con su adolescencia, qué sé yo, todos esos problemas, o sea, de... Un drama en TV. Claro. Un drama en TV. Stranger Things preñado a los 16. Y como que tiene un alien dentro, ¿no? No es el, claro, 60 and pregnant, pero de un alien. No sé, una cosa extraña. Como lo que hicieron hacer en Power Rangers, el remake. Claro, que fue, mira. Un drama en TV. A mí igual me gustó Power Rangers algo, vi algo. Fue como... Un potencial dentro de eso y se puede desarrollar, pero bueno. Vamos a ver qué pasa. Oye, y lo otro también, que como para cerrar solamente, como dice el MCU, es una serie a esta altura, claro, ya va como en la película número 21 y claro, pues, algunos capítulos son mejores que otros, entonces vamos a ver cómo cierra Endgame, ¿ya? Hay que esperar. Bueno, si es que hay algo cierra que, bien. Yo quiero contar, después de Endgame, las películas Marvel van a seguir y desde ese punto se van a llamar la saga del infinito, para que sepan. Claro. Así que, bueno, de ahí entra la primera película que viene después de esto, es Spider-Man Lejos de Casa. Claro, es como que termina toda una etapa que son ya 10, 11 años desde Iron Man, la original. Y bueno, vamos a ver qué pasa, va más adelante. La semana que viene podríamos hablar de las teorías de Avengers, tengo varias, así que... Vamos a ver qué pasa. La gente, yo nunca, lo he dicho acá reiteradas veces... nunca he sido muy entendido el tema de los cómics, pero vuelve, pasa esto que es como en la Matrix, que vuelve la historia y después vuelve al principio y hay personajes que mueren después reviven. Quizás como lo van a hacer acá, van a hacer a elegir otros actores para interpretar a los mismos personajes. Quién sabe. Yo lo único que les digo, recuerden algo: la gema del tiempo y la gema del alma. Se los dejo. Oye, está bueno el hype, esperar el 25 de abril. Esperemos que no decepcione, pero no lo dudo. No, para nada. Vamos a otra crítica de otra película que estrenó este miércoles pasado, que es Triple Frontera, que fue una película que se habló mucho de esta película, que es una película original de Netflix, protagonizada por Ben Affleck, Gareth Hedlund, Charlie Hunnam y Pedro Pascal el chilenito y Oscar Isaac, guatemalteco. El segundo guatemalteco más famoso luego de Arjona. Arjona es guatemalteco. Ahí te traigo el dato. No hablemos de Arjona, voy a temblar.
No, pero oye, Arjona, Adri Arjona. ¿Es verdad que van a sacar una película de Arjona? O sea, musicalizada por Arjona. Va a ser escrita por Pablo Coelho. El Bohemian Rhapsody de Arjona. Escrita por Pablo Coelho. Claro, ¿quién podría interpretar? Musicalizada por Arjona y dirigida por Pilar Sordo. Claro. Directora Pilar Sordo, musicalizada por Arjona y escrita por Pablo Coelho. Densa la película. El próximo Oscar, ¿ya? Densa la película. Era lo que faltaba en el mundo, una película, una biopic musical de Arjona. No, ¿ya? Una biopic de Carlos Menem. Sería buena la idea. De Carlos Menem. Sí. Mira tú, ¿quién interpretaría a la Cecilia Bolocco? Ella misma. Cecilia Bolocco como ella misma. Ahí estamos viendo imágenes de Triple Frontera. Bueno, yo le tenía mucha fe a esta película. El tráiler estaba bastante bueno, bastante interesante. Y en parte me decepcionó. Porque algo, bueno, ahí voy a ese tema. ¿Qué pasa con Triple Frontera? ¿Qué? Triple Frontera, vamos a hablar sobre qué es Triple Frontera. Teniendo Triple Frontera, un reparto así de... A primera vista se ve como una película como mucha testosterona, que promete mucha acción, balazo. Dime, ¿qué? No es tan así como piensas. El trailer vende mucho y vende algo. Y sabes que yo vi el trailer, vi la trama, obviamente trata sobre cuatro mercenarios que van a robar un botín de un narcotraficante y tienen que escapar por la frontera con este botín gigante. La trama es... Buena historia. Y obviamente está comandada por Ben Affleck, que una amiga de la Dominga, le mando saludos a la Dominga, que ya siempre me ha dicho que Ben Affleck es un pésimo actor. Y sí, entiendo, el loco no es buen actor, ¿cachai? No es tan malo, pero lo que tiene Ben Affleck es que tiene presencia escénica. Exacto. Y eso se le agradece mucho. Es mejor director que actor. Lo ha demostrado, ganó el Oscar. En Argo. Sí, pero... Aunque claro, políticamente correcto como lo que hablaba. Oye, pero si ese año lo presentó Michelle Obama. Así que, bueno. Pero no es una mala película Argo, pero sí, un poquito mentirosilla y ya... No quiero entrar en detalle. Sí. No, otro día, dejémoslo para otro día. Oye, mira, lo que pasa con Triple Frontera es que... No sé en realidad qué pasa con las películas de Netflix que tienen un comienzo bastante bueno. Triple Frontera comienza presentando estos personajes, los típicos estereotipos del el protagonista, que es el comandante, que está viviendo la vida diaria, intenta sobrevivir, el otro que es el luchador, el otro que busca el dinero con la intención de salir adelante sabiendo que todo está fallando. Y en un principio se te presenta estos personajes que obviamente se aclara como una película netamente de acción. Una película palomera, como le llamo yo, comercial netamente. Pero lo que pasa con Triple Frontera es que intenta mezclar dos géneros totalmente distintos. Empieza como una película de acción y termina siendo un drama bastante debilucho, en realidad. Y algo así como de sobre un drama de sobrevivencia y camaradería. Exactamente. Tú dices que debería haber seguido solamente una línea. Solamente una pura línea y hubiese optado por el tema de la acción solamente. Algo más. Okay. Y desarrollar más algo más. Sí. Okay. A mí me hubiera. Mira, yo por eso siempre lo he dicho. Yo cuando veo una película, a mí me da lo mismo. Si es una película de acción, a mí me da lo mismo. Si la trama es básica, es una porquería. Pero si la acción es buena, es dinámica. Por ejemplo, cumple su objetivo. Por ejemplo, los mercenarios expendables, la de Stallone, Schwarzenegger y todos los de la vieja escuela. Esa misma fue considerada la película con la peor trama del año, ese tiempo que salió. Pero la película es excelente, o sea, verlo a todos los chavales. A ellos le importaba un raro... La trama de la película es bastante flow, después del entremedio, el segundo acto se vuelve muy flojo. Suceden cosas que... Hay un suceso que sorprende en parte de esta película, pero al final termina como... ¿Y dónde están los tiroteos, los balazos? Al principio de la película, como te digo... Igual otorguemos el beneficio de la duda. Igual puede haber mucha gente que le interese ver Triple Frontera por el sentido de ser una película de acción, pero que igual se interese en explorar otros terrenos. ¿Ya? Y quizás hay gente que igual le interesa eso porque por algo es una película que está en Netflix, porque a veces este tipo de película no tienen la oportunidad de llegar a los cines, por lo mismo que dices tú, porque no le ven como un potencial muy comercial. Entonces van estos tipos y le dicen, mira, Netflix,
hola, hola tío Netflix, le dicen, mira, tenemos un proyecto muy interesante que mezcla acción, pero quizás no tiene tanta y quizás no vaya a ser muy atractivo para los cines, pero quizás es un proyecto bueno para Netflix. No lo podemos ver así. En realidad no sé qué tipo, porque como te decía, no sé qué pasa con las películas de Netflix que empiezan bien y terminan mal. A mí me parece, por ejemplo, lo que pasó con Beer Box, yo la vi en un principio, esa escena cuando estaba quedando la escoba en la ciudad, la gente iba muriendo, iban causando accidentes. Yo la vi en ese momento y dije, esta película debería haberla visto en el cine. Pero cuando iba transcurriendo la película dije, no, mejor no. Y me pasó exactamente lo mismo. Yo estaba viéndola con mi primo el Freddy. Y yo le dije, oh, loco, empezó la película y hay un momento que me causó mucha tensión en un principio de la película, porque automáticamente te encariñas con estos personajes que en realidad no tienen un trasfondo tan fuerte. Es como el amigo buena onda que está bien, ¿ya? Claro. Y yo empecé a verla y dije, oye, loco, ¿sabes lo que me pasa, Freddy? Que esta película me hubiese gustado haberla visto en el cine. Pero después cuando transcurrió la película me dije, no, en realidad no. Mejor no hubiera gastado plata. Yo por eso les digo, las personas que la van a ver hasta la mitad donde ocurre el plot de esta película, es cuando en realidad vale la pena seguir viendo. Bueno, la dejamos igual, como te digo, ahí. De todas formas está en Netflix, así que si igual le quieren echar un ojo a Triple Frontera, no pierden nada. Si ya tienen su cuenta o tienen la cuenta del ex, o del primo, o del hermano. Bueno, o sea, que están... tienen Netflix y ni siquiera lo pagan a ustedes, véanla y no tienen nada que reclamar. Como tú, yo creo que tienen cuenta Netflix y no la pagas tú. No, yo la pago. Y por eso, no, critiqué, es como ver un video de YouTube. No, yo la pago. Y reclamar. Oye, le mando saludo al Claudio. El que la paga. No, que paga la cuenta de Netflix. No. Que luego pueda destrozar la crítica de sus películas. Así que. Pero mira, cerrar esto, Triple Frontera, simplemente el tema de que Netflix de repente acoge películas que no tienen cabida en el cine comercial, como lo que pasó con Roma. Que Roma, el mismo Cuarón, dijo que ante la polémica de que por qué estaba nominado al Oscar, si es que no es una película que se estrenó en salas, aunque sí se estrenó en salas limitadas para poder estar en el Oscar, él decía que cuántos cines en el mundo estarían dispuestos a pasar una película de 2 horas, casi 2 horas, en blanco y negro, hablada en mexicano y en un idioma indígena también de México, claro, sí, sin actores conocidos, etcétera. ¿Quién? Netflix dijo, no, tráigamela para acá, nosotros vamos a exhibir tu película, venga para acá. Y tiene razón, o sea, Cuarón, ¿cuánto hubiera durado una película así en el cine? Sebastián, ponte a pensar algo. Si hubiese llegado Cuarón, Alfonso Cuarón, Cuarón, Gravity, Los Hijos del Hombre, loco, ganador del Oscar. ¿Tú creís que Netflix lo hubiera dicho, no, compadre? No, pero es que claramente es una opción de riesgo porque es él. Ya no cualquier director podría haber hecho una película así y postularla al Oscar. Pero bueno, yo creo que Roma es una cruza perfecta entre una superproducción, por así decirlo, no tanto en dinero, pero sí en la escala de la visión de él, y una película oscarizable. Sí. Oye, es una película independiente, pero ya con un director con un bagaje, una experiencia que está consumada. Alfonso Cuarón ya tiene su prestigio y ya tiene cancha. Oye, tiene otra cancha. Cosa que quería decir de Triple Frontera es que me recordó mucho a un videojuego de Ubisoft que se llama Ghost Recon Wildlands, donde tú ocupas también 4 mercenarios que están en Bolivia. Hemos hablado un poco vi y dije... Se parece al juego, se parece mucho. Inclusive en un principio tiene una escena donde asaltan una casa, sin contar el spoiler. Pero se parece demasiado a la forma táctica del juego. Y en temas técnicos, tácticos, la película es imprescindible. O sea, es imprescindible. Lo trabaja muy bien, hay credibilidad dentro de este. Claro, que sí, igual de una producción grande. Mira, está en Netflix. Véala, saque su opinión, fórmese, pero
y destrócennos. Destrócennos también. Capítulo, pero no, pero digan, yo creo que la gente va a estar de acuerdo con lo que digan. No, no tenía idea de cine, me gustó mucho. Oye, bueno, haciendo paréntesis, le mandamos saludos a Carla, a Carla Alexi Daurro, que me dijo, a mí me gustó esa peli, hablando de Tipo Frontera. ¿Viste? La, ya tienes anoche tras noche viéndola porque es larga. Triple Frontera, Nanay Ben, no sé qué. Boris puso, ya llegué, jajajaja. Bueno, Boris. Bueno, Octavio Bornoz dice, está buenísimo el programa. Muchas gracias, saludos, Octavio. Chicos. Muchas gracias, Boris, por Carlos. Están con eco, cabrón. Están con eco. Oye, el Boris es nuestro Boris, claro, asesor técnico. Asesor técnico, lo vamos a traer para acá. Siempre nos apunta ahí los errores técnicos. No, pero nada, estamos trabajando. Oye, Boris, yo creo que tu celular está con eco, así que... Sí, yo creo. Quítale los parlantes. Oye. Saludos, Boris. Siempre dando la nota alta. Volvemos nuevamente a Marvel. Hablé un poco rápidamente sobre lo que es el trailer de Endgame que se estrenó la semana pasada. Oye, y la bombazo. Oye, teníamos la semana pasada, Game of Thrones. Y de Game of Thrones nos pasamos a la semana siguiente a Endgame. Y ahora... Esta semana Tarantino, Stranger Things. Oye, yo no puedo más. Cada semana estamos así con... tengo que estar con un desfibrilador en mi cama para... poder despertar de la emoción, porque mira tú, pero qué pedazo de tráiler nos soltaron chicos de Endgame la semana pasada. Pero hay algo, cabrón, esperen un poquito, paren la moto aquí, chantemos ¿Qué pasa? La chalupa, está la cuestión. Los hermanos rusos dijeron que muchas de las escenas del tráiler no van a estar en la película. Claro, tuvieron que decirlo ahora, ya que el tráiler pasado... nos enteramos después cuando vimos la película que... Pero, ¿y dónde está la escena del Capitán América guiando a todos estos héroes con Hulk? Que se había supuestamente transformado Hulk ahí en el Hombre Verde y nunca pasó. Entonces me dicen por interno que esa escena va a salir ahora. Es que lo dudo porque... Sí. Wakanda. Sí, que hay muchas escenas que pueden ser de ahora. Ah, esa escena donde está el Capitán América. Sí, esa escena sí. Ah, pero mira, por ejemplo, sí. El. Puede ser claro. que vuelvan, como ya dicen que la trama que viajan en el tiempo. Sí. Mira, no sé. A mí el teaser me gustó, el tráiler me gustó harto porque en el fondo te da una pincelada de lo que va a ser, pero tampoco te cuenta mucho de la trama. No. ¿Ah? Te genera mucha expectativa, que va a ser una película oscura, que los personajes van a pasar por grandes pruebas, que la van a sufrir, ¿ya? Pero mira, esa imagen del Capitán América cuando se está amarrando su escudo y después con esa cara que está así como que le están sacando... Mira, algo rápido. Mira, ahí sale Tony Stark, ¿cierto? Sale Tony Stark caminando. Supuestamente Tony Stark estaba... Yo le voy a decir una teoría. ¿Qué pasa si ese Tony Stark que está ahí es el del pasado y el Tony Stark que está en el espacio murió? Vamos a empezar con las teorías conspirativas. Ah, mira, y ahí tenemos la gran escena de que Brie tantos Larson. Memes generó Brie Larson junto a Chris Hemsworth. Oye, mira aquí. Thor y Capitana Marvel juntos que... Anda, es como que, ese huevito quiere sal, algo por ahí, como que están intentando meter algo así como una escena ahí amorosa. Sebastián, Thor es el ser más poderoso de, uno de los seres más poderosos que supuestamente va a derrotar a Thanos, te parece Capitana Marvel. Es de los Avengers, de los más poderosos, claramente. Oye, Sergio Peña pregunta, ¿cuál es tu superhéroe Marvel favorito, Sergio Peña? Mira, mi superhéroe Marvel favorito es... tengo dos en realidad, es que es Spider-Man y Capitán América. Spider-Man por un tema nostálgico, porque cuando chico, me recuerdo que a mí me regalaron varios cómics de Spider-Man, que fue lo primero que estaba en el boom en ese tiempo. Y aparte Spider-Man siempre ha sido uno de los más conocidos de Marvel, un referente. Y aparte, en Marvel, mi primera película live action fue Spider-Man, la de Sam Raimi. 2002. ¿Y cuál es tu superhéroe favorito de Marvel? Mira, yo como te digo, yo no soy tan fanático de los cómics, entonces no tengo un background muy... Pero yo creo que el Capitán América, por el tema de la nobleza de él, que es como muy... Su capacidad de liderazgo, me gusta. Pero me gusta mucho el personaje de Tony Stark, por cómo es, porque es cool, ¿cachai? O sea, el tipo va por ahí, por allá, tiene su lado oscuro, igual ahí que le llega el bajón, pero
Pero ¿sabes qué? En términos así como de acción, no me van a creer, pero dos de mis Avengers favoritos son War Machine y Falcon. Pero, decir, ¿cuál, ¿por qué? ¿Pero cuál War Machine? No, War Machine de la película. ¿O el del cómic? No, es que por eso te digo, yo cómic, nada. Pero yo te voy a decir por qué. War Machine es por y Falcon, y eso lo pudimos ver en la batalla de Infinity War, ¿sí? Ocupan mucho lo que es el calibre. Balas, sí, bombas, napalm, y eso es como más de acción. ¿Te gusta más el calibre de los rayos? Es que sí, pues mira, no me disgusta, claro, o Thor sea, tiene el poder de que los rayos... O sea, ¿te gusta más Starship Trooper que Star Wars? Sí, no, perfecta analogía. Creo que es más como realista en el sentido de que está como más cercano a lo que uno ha visto de películas de acción ochenteras. O sea, War Machine dispara balas de calibre y dispara napalm. Sí, y también... No se ha mostrado todo el potencial de War Machine. No, porque en el fondo igual son personajes secundarios, pero me gustó mucho el desempeño que ellos tuvieron, a pesar de que fue poco, en la batalla de Wakanda. Y me gustaría ver más de ellos. War Machine va a ser uno de los personajes de esta película, porque... Yo odié mucho el cambio del actor de Don Chido. Te hubieras quedado con Howard, ¿cómo se llama? Ron. No. Se llama. ¿Ron Howard? Algo Howard. Que Don Chido yo lo miro y lo encuentro que se parece. Muy flaco. No, se parece a una aceituna. Como que lo veo. Olive. No sé, ¿verdad? Sí, es verdad, tiene cara de aceituna. Ve una foto de Don Chido. Pero... Y es una aceituna. No, sí, es que cambia completamente con el traje. Pues sí. ¿Sabéis que? No, Don Chido le. Es grande. Mira, No digo que sea mal actor. Pero es gracioso. Encaja dentro de este casting. ¿No? Tiene harta química con Robert Downey. Va a ser uno de los personajes de esta película. Pero actor en la primera película no tenía. Pero tenía más, lo mismo que para mí es muy importante, tenía más presencia escénica. Sí, quizás. Como actor, quizás el proyecto no le sentía bien. Y además era la primera película. Claro. No había manera de saber el impacto que habría en los años que siguen. Pero bueno, Don Cheadle. Igual, con la química que tiene con Robert Downey Jr., cayó como aceituna en el martini. Oye, mira, Carlos Aracía nos dice, estaba acá en el programa, saludo Carlos. Joe Secul nos dice un colega, hasta la saga Star Wars está filmada en más orden que las de Marvel. Y es verdad. Oye, saludo verdad. Joe, y tienes toda la razón. Es verdad. Sí, porque hay un enredo, hay infografías que no han intentado explicar cómo es lo de Star Wars. Que Rogue One viene aquí y está acá, etcétera, pero a Marvel le está pasando lo mismo, porque sí. Ahora Capitana Marvel en los años 90. Sí, pero. Pero el Star Wars está filmada cronológicamente, o sea, por eso sí, te anticipan sí, pero... el episodio 1, el episodio 3, Sí, pero Marvel. Supone que Capitana Marvel viene después del Capitán América, el primer Vengador, po. ¿Cachai? Después viene Iron ya, Man. Pero convengamos después... en que tenemos un enredo igual grande. Grandotote. Sí, ya, entonces. Oye. Bueno, sí, tiene razón Joe. Y. A Carlos también, pues. Oye, saludo, muchas gracias. A Sergio también, que nos saludó. Iván Ortega se unió a la transmisión. Yo lo conozco, me suena. Me suena todos los días. Me suena. Dijo, prefería estar viendo esto que pasa palabra. Muchas gracias a la gente que se cambió de pasapalabra a Cinema. Oye, Vista. Iván se está perdiendo reality. Ya, mira, porque... Se unió, aquí no, la gente seria. La gente seria manda saludos y manda una carita. ¿Es un grupo de Facebook? Bueno, a toda la gente seria. Debe ser la gente seria. Un saludo a la gente seria. De los no tan serios. Ay, no, es del Max ese grupo. Saludos a Max, que es un hombre serio. Un saludo para la gente seria. Dicen que es para pegar spam este grupo. Ya, qué spamea. Bueno. Para que nos den bots. Claro. Así que Avengers Endgame, que se estrena este 25 de abril y. Vayan a verla, cabrón. Cierra un ciclo. Sí. Digan lo que digan, va a estar entretenidísima. Sí, va a ser un evento épico. Va a ser esperanzador. ¿Esperanzadora, tú crees? Así creo que va a tener un final feliz.
Puede ser, no se sabe. Oye, pero hablando de finales felices, mostremos ese osito que está ahí, este perrito que está ahí, por favor, véalo. Mira, póngalo aquí en medio, mira. Allá, a ver, para allá. Esa cámara. Dale. Y. Mira. ¡Ah! Este es el perfecto regalo para mostrárselo a tu hijo de 5 sí. años. Si usted quiere asustarlo, no lo asuste con el Ayuwoki. Asústelo con este. Este es el nuevo Ayuwoki. Oye, cuéntanos. Oye, mira, este se ¿de llama... dónde tenemos a este amigo? ¿De dónde nos visita? Se llama Feisty Pets. Para la gente que no lo conozca, que está basado, obviamente, como una versión. Diabolic. Anexa de los Gremlins, es como claro. Una onda así. Feisty Pets. Sí, usted lo aprieta aquí atrás y se enoja. Es de, exactamente, y sale en las noches como el Ayuwoki. Ya. Y, a, la bajo el auspicio de quién. Oye, este peluchito gracias tan tierno y estas figuras que tenemos acá, mira, esta de Superman y aquí de los Simpsons, de Gaspar. El amigo de Abraham, del abuelo Simpson. Abraham. Esto que dicen iTabla. iTabla es el conocido por el iTabla. Guarda la etiqueta, por compadre. Y bueno, estos personajes los puede encontrar directamente en Aniplay, local 38 Cobrecol, tercer piso, lo pueden encontrar ahí. Recuerden, venden figuras de animación, figuras de películas, figuras de películas. Películas animación, y animación. De anime. Y de animación. Y bueno, no, también pues, ahora lo que es de figuras de cómics, hay figuras de cómics. Ahora se dedica también en lo que es la reparación de consolas de nueva generación, buena. Lo que es PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, también Xbox 360, y se realizan desbloqueos de estas mismas. También se realizan reparaciones de Nintendo Switch, que son las consolas de nueva generación, y reparan controles, consolas, entre ellos accesorios. Qué bueno, los amigos de Aniplay. Sí, porque actualmente, para mí, que yo soy usuario de PlayStation 4, es muy difícil encontrar partes donde se puedan reparar estas consolas, claro. Especialmente los controles de PlayStation 4 o Xbox One. Buen dato para los amigos, porque muchos tienen consolas y no saben dónde llevarla. Tendrían que ir a Santiago y... No, pues ahí los amigos de Aniplay. Aniplay, entonces, local 38, Cobrecol, recuerden ahí. Tercer piso. Y también... Venden videojuegos, así que cualquier estreno que esté por venir lo pueden encontrar ahí. Venta de películas también. Así que saludos a los amigos de Aniplay y pronto vamos a hacer un live. Programa, un live desde allá. Live desde allá jugando videojuegos. Así que. Exactamente. Así oye, que saludos. Este está bueno. Oye, está se unió el Gary González a nuestra transmisión en live. Pregunta que tenga. Hoy sí, cualquier pregunta que tengan, comentario, háganos saber en la caja de comentarios. Sí. Nos dicen si les gustan nuestras barbas, si quieren hablar sobre el tema de las cosas que hemos hablado, la crítica de las películas Capitana Marvel, Triple Frontera. Así que. Oye, y que nos sigan también en el Twitter, que está ahí mismo, @cinemadictosTV. Así de fácil. Mira, Gary. Nosotros salimos en la portada y está nuestro loguito que está ahí, así que la van a encontrar. Oye, otro dato importante, esta figura la pueden encontrar solamente a 15 mil pesos en Aniplay, para que ustedes se la pueden llevar y puedan asustar a alguien. No, yo... Me da risa porque es como... No, yo me la llevo, sí, con el puro afán de asustar a unos cuantos sobrinos que tengo. Oye, ¿eh? Lo vale su precio. Oye, mira, Gary nos dice, bien hermano, saludos, gran amigo, un saludo, Gary. Saludos, Gary. Sí. Oye, vamos a hablar dos noticias súper rápido sobre el tema de los videojuegos. Boris dice su torneo Street Fighter ahí, o Street Fighter dice, Street o Mortal Kombat. Bueno, dos noticias totalmente rápidas del mundo de los videojuegos. Se acaba de salir una noticia, una falsa filtración sobre Call of Duty Modern Warfare 4. Que supuestamente Activision iba a sacar este videojuego, va a hacerlo como reboot, o sea, va a tomar el juego y hacerlo totalmente de nuevo. No una remasterización. Y se filtró un arte conceptual por ahí que salió. Pero, y todos los fans obviamente empezaron a titearlo, a postearlo en varias partes diciendo, oh, esto pasó, esto todo. Pero al final todo, es todo falso. Ahí estaba viendo la... Nuevamente tenemos se filtró. El famoso sí, pero esa era una filtración falsa. Fue un arte conceptual que hizo un usuario y le quedó bastante bueno y lo otro.
Ahí estaba viendo imágenes del remasterizado del Call of Duty 4. Yo hasta el día de hoy todavía lo juego. Buenísimo, online, buenísimo lo, juego. Inclusive yo tengo un clan, Clan Simo se llama. Inclusive Carlitro ahí que estaba hablando es del clan. Y jugamos siempre las noches Call of Duty Modern Warfare. Así que hoy voy a dar mi idea también. Yo generalmente siempre juego online en PlayStation 4. Así que si usted tiene PlayStation 4 y quiere que juguemos Call of Duty, etcétera. Quiere que les patee el trasero. Me puede agregar ahí manu-vice con V32. Manu-vice32. Ahí me puede agregar cómo usar el PlayStation con 4 V, y jugamos dice. Y comentamos todo lo que hemos jugado. Ahí. Oye, pero ¿cómo es el enredo? A ver, la filtración que salió es de un nuevo Modern Warfare sí. 4, sí, pero ya había una remasterización incluso, que salió con el Infinite Warfare. ¿No es eso? No estamos hablando de No estamos hablando. Salió una remasterización del juego, inclusive hace poco se dio gratis con PlayStation Plus. Ahí lo estamos viendo, de hecho, la comparación entre el original... Y el remaster. Que fue un muy buen remaster. Estamos viendo al Capitán Price. Está bien bueno ahí, mira el Capitán Price ahí. Y esto salió directamente desde la página Gaming Intel, que es una página que se dedica netamente a noticias sobre videojuegos en tema de PC y consolas. Y obviamente viniendo de una fuente tan grande como esta página, no se iba a dudar de ella. Claro. Pero ¿qué pasó? Que al final se dieron cuenta que solamente era un arte conceptual que hizo un usuario, que tomó unas ciertas partes de cierto juego. Era un fan art. Y claro, todos dijeron, van a hacer un reboot. Obviamente van a tomar el juego del Modern Warfare 4, lo registraron bajo el mismo nombre, pero haciendo un juego totalmente nuevo, basado obviamente en la misma época moderna. Ah, ya. Pero al final no fue así. Nunca fue así. ¿Qué era? Lo que no era un arte conceptual. Lo que sí se confirmó por parte de Activision es el remasterizado de Call of Duty Modern Warfare 2. Del 2. Que van a ser remasterizadas toda la saga, el 2 y el 3, porque les fue tan bien con el primero remasterización que dijeron. Oye, qué bueno, porque mira, esa saga, yo recuerdo haber jugado los 3 y me gustó bastante. Yo jugué algunos de los Black Ops. Pero la historia de Modern Warfare es muy buena, tiene una continuidad en los personajes, la música es excelente, la hace Hans Zimmer, junto con Lorne Balfe, que bueno, él compone más que nada, el tío Hans Zimmer ahí como que dio el empujoncito, pero, sí. Pero imagínate tener a alguien involucrado como Hans Zimmer, con alguien de su talla en la música, la banda sonora es increíble, escúchenla. Pero el 2, por sobre todo, dicen que es el mejor de toda la saga. Estoy de acuerdo. Yo encuentro también que estoy de acuerdo. Por la música, la historia. 2, el 4 sentó las bases del Call of Duty moderno. Porque mucha gente estaba en discusión de funcionar o no. Venía desde que eran el boom de las. Pero venía del boom de los juegos de la Segunda Guerra Mundial. Sí, que Call of Duty ya había destronado a Medalla de Honor en ese tiempo. Sí, y ahora están apostando por la guerra moderna. El último juego de Call of Duty que salió antes de ese fue el World at War, que trató durante la guerra de Vietnam. Claro. Y obviamente muchos usuarios discrepaban por el tema de decir, oye, ¿realmente va a ser un juego que vale la pena? O sea, ¿el cambio temporal va a ser bueno? Por ejemplo, lo que no se dio muy bien con el tema del cambio temporal fue con los Call of Duty nuevos, muy futuristas. Mucha gente reclamaba que era demasiado. Claro, que ya era demasiado para el otro lado. Sí, efectivamente. Pero esta noticia de la remasterización de Modern Warfare. Cuesta un poco, pero muy buena, porque a mí de los tres fue el que más me gustó y nada, pues esperarlo ahí que salga. Efectivamente. Hay que esperar que salga. Está bueno, imagínate, y con la tecnología de este tiempo, ¿cómo van a estar esos gráficos? Oye, saltando de Modern Warfare, saltamos a una noticia de alto impacto, porque ¿tú sabes lo que es Stadia? Stadia, yo le había echado Stadia. Stadia es la nueva plataforma de Google. Estuve escuchando durante el día. Stadia es la nueva plataforma de Google en YouTube con la que quiere desafiar a las consolas tradicionales de videojuegos. ¿Escuchaste hablar de esa noticia? Oye, mira, para que le digamos a la gente, es básicamente la idea que se tiene con esto, que ya existe, es como Netflix, pero de videojuegos. Pero igual. Entonces, ¿es algo así tan simple o.?
O sea, de que ahora las consolas, no es necesario comprar una consola, no, lo que yo he escuchado es solamente el control, pero uno, el control está conectado a sistemas como Chromecast, que se conecta a la tele y la convierte en una especie de Smart TV, pero es de Google. Y puede uno acceder a través de su tableta, teléfono o el computador. Okay. Y es básicamente, para que la gente entienda, es como juegos, pero a través de streaming. O sea, como Netflix para videojuegos. El control se parece mucho al de PlayStation. Es que, cualquier control se va a parecer al de PlayStation. No, es como, por ejemplo, diferencia de control de la Nintendo, Xbox y PlayStation. Sí, pero ahora por el tema de los mangos... A mí sí me decís, para mí el control más cómodo es el de la Xbox. Puede ser, a mí me gusta el de la 360. Pero, mira, ¿qué podemos esperar de esto? Porque, claro, uno dice... Muy galáctico, no hay consola... Llegar, conectar el control al Smart TV o al Chromecast, llegar, jugar, será tan la maravilla, porque mira, imagínate, hay mucha gente que no tiene internet muy rápido. Yo creo que para esto se va a necesitar una buena banda ancha, un buen internet y es efectivamente el mismo sistema que va a emplear Microsoft, porque Microsoft anunció que en un tiempo más la Xbox no van a recibir discos, sino que va a ser solamente virtual, obvio, como el tema de la Game Pass. Exacto. Tú pagas la mensualidad y tienes acceso a descargar los juegos. Pero igual uno tiene que descargar esos juegos. ¿Cuál va a ser el hardware? ¿Cuál va a ser el fierro en donde va a estar streaming, alojado? Streaming. Sí, pero como te digo, yo no entiendo. La maravilla será tan que uno no va a tener ni siquiera necesidad de descargar la película. Porque Netflix funciona así. Uno está viendo la película y no la descarga, sino que la está viendo cargada en la plataforma. Se supone que con el Stadia funciona de la misma manera, solamente en streaming. Y PlayStation hace un tiempo atrás puso lo que es PlayStation Now, que era el sistema de streaming también, pero está ahí el internet de la NASA para que te corran los juegos. Exacto. Y lo que se habla también actualmente, claro, es un control que está diseñado para computadoras de escritorio, portátiles, televisor y teléfono. O sea, tú vas a poder ese jugar ese control que estamos viendo ahora. Efectivamente, ese mismo control. Y tú puedes, obviamente compartir tus videos con los juegos en YouTube directamente. O sea, para los que hacen streaming, grandioso. Transmisión de... Y claro, se anunció también que el último Doom, el Doom Eternal, corrió de una manera, una calidad excelente en 4K en esta plataforma. ¿Sí? Sí, pero por eso te digo, ¿De cuánto estamos hablando de un internet de 600 megas? Sí, por eso te digo, o sea, imagínate. No es lo mismo que te corra una película en Netflix a que te corra un videojuego. Exactamente. Así que hay que esperar. Oye, pero gran noticia, porque uno realmente, como que yo no llego a dimensionar cómo podría funcionar eso, pero si llegó un punto en donde Blockbuster desapareció y todas esas películas que solíamos arrendar y llevar a nuestra casa, ponerlas en el dispositivo, ahora están todas en internet. Mira, ahí a un clic. Quizás también en un futuro cercano lo va a hacer con los juegos. Mira, en el intento de evitar el tema del desfase de internet, dice Google, le dijo que Stadia se conectará directamente a los servidores de Google a través de Wi-Fi. Esos mismos servidores son los que corren los comerciales de YouTube. Ah, ya. Y la compañía prometió que el servicio ofrecerá juegos a resolución 4K a 60 imágenes por segundo y hasta 8K y 120 FPS en un futuro. Y bueno, sí, porque actualmente las consolas que existen corren hasta 60 algunos juegos. Ya, pero ya estamos hablando de 8K y 120 FPS. No sé, en realidad. No sé, mira, suena como una maravilla. Suena como un... a la Navidad todos los días, pero vamos a ver qué pasa. Yo creo que es una consola que quizás para Estados Unidos, Japón, está preparada. Corea, para esos mercados. Por esta parte del mundo, espero, pero quizás... Pero hay que esperar qué va a pasar con el tema del retraso del internet, porque eso me causa curiosidad. Obviamente, como tú dices, uno tiene que tener como un internet de 600 megas. Inclusive en PlayStation 4 hay un sistema que se llama SharePlay. Que, por ejemplo, si yo tengo el Mortal Kombat y tú tienes una consola y no tienes el Mortal Kombat, podemos jugar de dos players a través de internet. Pero para eso tú necesitas, yo me acuerdo que tenía un internet de unos... Poderoso.
120 megas parece que era la conexión más alta que tuve en un momento y aún así corría lento. Así el que, mundo no está preparado aún para... No. ¿Cómo se llama? ¿Stevia? Para Stevia, para Stevia. El Stadia. Oye, Stadia. Ya estamos llegando ya al final, ya, y mira, Alexi nos pregunta, Gary González, ¿no hizo tanto furor World War II, el Call of Duty de la Segunda Guerra Mundial que se lanzó hace poco? Sí, bueno, hizo mucho furor. Fue como bien, pero... Call of Duty... El de la Segunda Guerra Mundial que salió hace poco. Que mira, quizá el George Duhamel de protagonista. Sí, pero un dato, fue el juego más vendido de ese año, sí, en Estados Unidos, así que quizá tanto impacto cultural no lo tuvo. Sebastián, ¿qué soldado ocupas tú? El ¿soldado? Duty. Sí. Es que no, yo juego los free-to-play. No tengo plata. En el Call of Duty. Juego ese, el Free Fire. En el Call of Duty World War, de la Segunda Guerra Mundial, tú ocupas un soldado, obviamente, gringo. Y te sorprende que no sea el más vendido durante... Sí, pues puede ser por temas patrióticos. Patrióticos. Ser patriotas, compren Call of Duty. Gary dice, Boris dice, muy galácticos los controles de la Google Stevia. Sí, en realidad eran muy galácticos los controles. Sí. Y Gary pregunta, ¿hay fecha para el Modern Warfare 2 y Modern Warfare 3? No todavía. Pero esperamos ver en este E3 que ocurre en junio. Durante exactamente, la convención anual de las consolas y videojuegos más importante del mundo. A mitad de año llega y bueno, ahí se vienen todas las noticias. Yo creo que se va a confirmar incluso cuáles van a ser las nuevas consolas de PlayStation y Xbox. Porque ya yo creo que van a empezar a dar luces de una PlayStation 5. Sí. PlayStation 5 y Xbox, una Xbox nueva, porque antes sería... Scorpio. Claro. No, es que ese proyecto ya al final fue la Xbox One X, que al final... One X corre mucho mejor los juegos... Sí, es muy poderosa y también lo es el precio. pero mira, al final la gente entendía, dicen, mira, ¿por qué no te armáis mejor un computador gamer? Pero en el fondo, las consolas son para el usuario promedio, para ese que no sabe tanto de armar, sino que quiere comprar algo, conectar y jugar. Yo me quedo con Play 4 por el tema de los exclusivos que va a sacar. Entre ellos, por ejemplo, Days Gone. Y si te dicen que va a salir PlayStation 5 en 2 años más. Pero es que hay que comprar. Empezaría a juntar platito desde ya. No, queda otra. Hay que hacerlo. Oye, Gary dice, de hecho, los servidores bajaron más del 50% desde su lanzamiento. Cuando salió el Call of Duty nuevo, el de la Segunda Guerra Mundial. Puede ser que yo me equivoque, porque yo leí eso en un medio oficial que dicen fue el más, fue el juego más vendido, pero como te digo, claro, tiene razón. Puede ser una cifra inflada, para decir, claro, marketing... El marketing ahí de Modern Warfare está bastante bueno, así que buen punto, amigo. Amigo Gary. Gary. El Garlitro. Antes de despedirnos, ya estamos llegando al final ya del programa. Recuerden, estas figuras, si usted quiere asustar a su suegra, aquí tiene. Un día llega la suegra ahí. Sí. Mijito, me invitaron a tomar once. ¡Ayuwoki! le suma el Ayuwoki. ¿Le demostré el Ayuwoki? Claro. Este es el nuevo Ayuwoki. Oye, el nuevo meme. Recuerda que, mira, estas figuras de los Simpsons. Mira, aquí este set de los Simpsons aquí con... Ya saben, si no lo compran, hay tabla. Aquí tenemos a Superman. Estas figuras totalmente detalladas. Yo pensé que el cuerpo lo tenía pintado, pero es ropa. Wow. Ese nivel de detalle... Sí. Todo esto lo puede encontrar en Aniplay, local 38, Cobrecol, tercer piso. Recuerden, venden figuras de animación, figuras de películas, figuras de cómics. Están vendiendo lo que es videojuego ahora, películas también. También consolas antiguas pueden encontrar ahí. Y lo otro, que ahora está con una nueva entrada, que es reparación de consolas.
consolas de nueva generación, si usted tiene su PlayStation 4, Xbox One, con problemas, su control, porque los controles siempre fallan, especialmente los de la Play 4, vaya ya, ahí le consiguen una reparación, también se producen desbloqueos de Xbox 360 y PlayStation 3. Ah, se me olvidó mencionar, reparación de Nintendo Switch. Y reparación de Nintendo Switch. Sí, porque la Nintendo todas Switch, las consolas Nintendo del Switch mercado tenía un pequeño problema que la pantalla se calentaba mucho y se doblaba. Ah, así que un pequeño problema, pero después no calzaba, pero no sé si las versiones de ahora han salido con el mismo problema. Así que todo eso lo pueden encontrar en AnyPlay, local 38, tercer piso, Cobrecol, Rancagua. Oye, y cambian juegos, parece también. ¿Ah? Nintendo Switch cambia juegos. Vamos a hacer un Me dicen aquí por el Olimpo que están, tienen unos juegos que quieren cambiar. Ya, pues, vamos a... El Roblox. Su Minecraft. ¿Ah? Así que... Eso sería, chicos, recuerden, AnyPlay, local 38, Cobrecol, tercer piso. Esperen que disfrutaron el programa el día de hoy. Vamos a seguir con más cosas la semana que viene. Venimos con muchas más sorpresas. Mira, sí, por supuesto. Quizás nos siga sorprendiendo Hollywood con más trailers aún. Vamos a tener que estar ahí con el corazón a dos manos por tanta emoción, porque ya se viene el verano gringo en donde lanzan todas las superproducciones, entonces nos van a sorprender con hartos trailers Hartas películas y noticias de películas, así que nada, gracias a toda la gente que nos vio hoy día, interactuó con nosotros en las redes sociales, saludo a todos ellos y nada, síganos por GTV Rancagua y Cinemadictos TV en Twitter. Te gustó decir GTV. Oye, gracias a toda la gente que nos vio el día de hoy, que nos escuchó, que nos aguantó y que supo, bueno, escuchar nuestras críticas, nuestra opinión y lo mejor del cine y los videojuegos aquí en Cinemadictos. Así que gracias a toda esa gente que estuvo en los comentarios, estuvo ofreciendo opiniones, algún que otro comentario por ahí haciendo crítica, el Boris ahí diciendo que llegó justo. Así que haciendo asesoría técnica. Asesoría técnica también ahí de lejos el hombre. Así que muchas gracias a todos los que nos vieron el día de hoy. Nos vemos el próximo miércoles. Recuerden, próximo miércoles en vivo 22 horas Cinemadictos. Así que nos vemos. Chao, Sebastián. Chao. Saludos y cómo de la vida. Chao.